esto del juego, estoy hablando del año más o menos 70 aproximadamente, fuimos a la universidad, a Cochabamba, a Tamborada, ¿no? Y ahí he visto las vacas lecheras que eran, pues, estaban botando 10 a 12 litros por entonces, ¿no? En la universidad. Y me enamoró de las vacas, ¿no? Y eso no me ha salido de la mente. ¿Por qué no puedo tener esa calidad de vacas, ¿no? Desde ahí no tenemos vacas, pero traté de conseguir realmente las vacas de Chuquiña. Había habido una pequeña granja, son procedentes argentinas, nos dieron, pero el dueño, no sé, pero la cuestión era buenas vacas. Y desde ahí yo lo tengo, las vacas. Fundado yo también la cooperativa, mejor dicho, la organización AMAGA, Asociación Mixta de Agricultura y Ganadería Avaroa, ¿no? Si ciencia la que fundado, ¿no? Somos 26 socios, sí, 26 socios, ¿no? Entonces, he fundado realmente, yo también soy el fundador de ese, también. Ahora, realmente estoy entregando a la planta, a Maga, todos los días, ¿no? Y la sobra que lo tengo, hago queso. Estoy entregando 40, a veces 60, ¿no? Ahora, mis sueños realmente se han cumplido, realmente. He pensado en ese, en una organización lechera y productiva, y se ha cumplido realmente esa situación. Beh, io penso che il progetto Vida Campesina porta con sé parecchi risultati, diciamo, anche perché aveva un'estensione piuttosto grande. Si trova su tre regioni che non sono piccole di Bolivia. Una è che del Valle, che è Cochabamba, e due sull'Altopiano, Oruro e Potosí. E raggruppava in sé l'appoggio a 20 organizzazioni campesine che le potremmo un po' paragonare in Italia delle cooperative agricole. Forse qualcosa di più delle cooperative agricole, perché non si trattava solo di lavorare la materia prima, il campo, si trattava anche di creare delle piccole unità produttive dove si trasformava la materia prima e cercare poi i mercati. La leche de altura, nosotros ahorita estamos a 4.365 metros sobre el nivel del mar. Entonces, la leche aquí mismo varía en cuanto a La Paz y a Cochabamba. Es más denso, tiene más grasa. Entonces, por lo cual tal vez a futuro ya pensamos sacar también mantequilla, se puede sacar, porque tiene gran contenido de grasa. Hemos logrado, gracias a proyecto MLAL, construir la planta, que ahora ha sido un resultado benéfico para nosotros, ya que estamos empezando ya a trabajar con el yogur y los quesos frescos, maduros. El sueño aquí como miembro de la asociación es verle más grande, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos con tal vez un 40-50% le vamos a llegar a la capacidad, queremos llegar a casi al 90-100%. No hay para nosotros, no hay fiesta, no hay ni viento, ni lluvia, no hay nada para nosotros. Tenemos que estar tras del animal, que sea viento, lluvia, lo que sea, mojado. No hay fiestas, no hay carnavales. El animal no dice, pues, hoy día es feriado, no va a comer, no dice el animal, ¿no? No conocía la gente más antes ese producto, o sea, el yogur no conocía aquí, entonces hemos ido tocando puerta por puerta hasta que les agrade el yogur, porque probaban, decían, no, agrio es, no me gusta, decían. O sea, seguí insistiendo, o sea, a la gente que le ha gustado. También nosotros no teníamos nada en principio cuando hemos empezado, entonces cada socio traíamos nuestra cocinilla, todo lo que faltaba para, sí, del cero hemos empezado, por ejemplo. Con la ganancia lo que teníamos, con eso hemos comprado de uno en uno, lo que nos faltaba, los taches, todo lo que nos falta, eso hemos comprado con la ganancia. Hemos decidido hacer esta organización de mujeres porque las mujeres somos más responsables también, ¿no? Entonces, más serias. Entonces, nuestro trabajo, como puede ver, es era fuerte antes, yo le diría, porque sabíamos hacer artesanalmente.
ahora con la ayuda de nuestra olla, doña Anita, ¿no? Con Vida Campesina, nos ha aliviado ese trabajo. Forse questo di cercare i mercati è stato la cosa che più ci ha impegnati, anche perché i prodotti trasformati da queste cooperative sono di un livello di qualità abbastanza alto, dove si cercava soprattutto di portare il prodotto a livello di una buona qualità, ma che rispettasse anche alcuni codici naturali e quindi evitare conservanti, evitare dei coloranti, eccetera. E quindi è ovvio che il prodotto di questa qualità non è facile da vendere in Bolivia. Entonces son como 13-14 organizaciones campesinas en todo el departamento de Cochabamba, que ellos, de acuerdo a lo que producen, ellos hacen sus productos, o sea, transforman, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Aiquile son apicultores, ellos traen miel de abejas, después tostado de amaranto y otros subproductos, ¿no? En el Valle Alto trabajan más con trigo, cereales, fideo integral, después hay un tallarín integral, después traen el trigo partido, que es para cocinarlo. Ahora de APT, que es la Asociación de Productores de Trigo, ellos están trayendo linaza que es cruda en grano. Después también hacen esto, trigo pelado para cocina y hacen pan integral, empanadas integrales. Entonces a mí me parece muy importante que nosotros consumamos este tipo de productos porque no tienen ningún tipo de conservantes químicos, ningún tipo de aditivos de este tipo, ¿no? Entonces son más sanos y ahora yo veo que la gente está prefiriendo, ¿no?, comprar esto. Un altro risultato importante del progetto, ma non solo del progetto ma anche per Bolivia, è il fatto di essere riusciti a registrare il marchio sociale dei prodotti delle organizzazioni campesine. Questo perché? Perché in Bolivia e soprattutto nelle grandi città qualsiasi prodotto che venisse dal campo era abbastanza disprezzato. Il fatto che noi siamo riusciti a registrare questo marchio significa che potremo finalmente innanzitutto visibilizzare i loro prodotti e distinguerli da quelli del mercato convenzionale e comune. La gestione 2010 abbiamo lograto producir casi 1000 unidades de cada producto. Estamos sobre 13 productos. En particular estamos entregando al desayuno escolar al municipio de Cotagaita. Hemos entregado un volumen de 120 quintales entre lo que ha sido api morado y jarigüilaba. También estamos logrando comercializar este tipo de productos participando en muchas ferias que las hacemos a nivel nacional, luego participamos a invitación de las CIOEX departamentales, como en el caso de Oruro, una de las grandes ferias que tiene Cochabamba, la FEICOBOL, que también logramos aproximadamente casi comercializar un 30-40% de nuestra producción. En 3 años hemos logrado incrementar paulatinamente. Estamos incrementando un 30% dentro de nuestras utilidades. Igual en la transformación de frutas, hemos empezado con 500, con 200, ahora estamos bordeando los 1000, 1500 unidades de productos. Puesto que hemos empezado con 50, 10 frasquitos de mermelada, 50 frasquitos de duraznitos al jugo, 100 kilitos de carne de membrillo. Como asociación estamos aumentando el volumen de producción. En el caso del durazno estamos presentando duraznos al jugo, mermelada de durazno,
estamos haciendo también en la manzana, mermelada de manzana, tenemos el tomate, estamos haciendo salsa de tomate, estamos haciendo también singani de uva, estamos haciendo la carne de membrillo, que esto generalmente en aquí la producción lo botaban, y decirles de que el producto es bien aceptado. También hacemos, en el caso de los licores, destilado de pera, el licorcito de granada, que todo está comercializado a nivel local, nacional, regional. Si è cercato di appunto andare a vedere le organizzazioni che più erano genuine e autentiche. Vediamo per esempio quella della frutta e del vino. Con l'uva si è cercato di trasformare il vino, però un vino che sia un vino autoctono. Nuestras parcelas están en lo más alto del mundo y desde ese traemos para poder transformar el vino. Les voy a explicar, el primer paso es, nuestras uvas tienen que estar en un grado de 14, un grado de 14 de brisco. Luego cosechamos, después de la cosecha traemos aquí, pasamos a la bodega, pasamos a la mesa de la selección, de la mesa de selección pasamos a la moledora, de la moledora pasamos a los tachos de fermentación. En los tachos de fermentación se fermenta 15 días, según al baume desbombamos y almacenamos en los tanques de almacenamiento. Luego llegamos a pasar por el filtro, luego filtramos, luego embotellamos. Eso sería el modo, ¿no? Eso es el producto ya terminado para luego, ya para que pueda salir al mercado. Aquí estamos utilizando tres variedades de maíz. Uno estamos haciendo el api morado y uno estamos haciendo jaurilado con el amarillo, y con el blanco estamos haciendo el tojorí, es primera vez este año, con tojorí, con pelado, quiero decir, eso ya se pela, o sea, toda la cáscara se hace, todo se pela eso. Entonces eso ya no se tuesta nada, especialmente llega directamente al molino con los ingredientes que tiene. Se compra maíz de los socios y aquí llegan y aquí se le cancela bajo un recibo, entonces se le pesa todo, entonces aquí se le pesa, se le muele y va al proceso de embalamiento. No producido con químico, nada, solamente todo con abono orgánico, todo ese maíz se produce aquí, todo sano se produce aquí y se elabora en la isla escolar. Sí, en realidad he visto nacer la asociación, ¿no? He visto cómo se ha empezado de cero. Todos los productos son recetas de la abuela, como decimos comúnmente. Son recetas tradicionales que estamos tratando de mejorar, utilizar buenas prácticas de manufactura, la higiene, que es lo más importante. Yo creo que estamos avanzando despacio, pero seguro. APT nasce negli anni 90 ed è lavora con il grano. È fatta da persone che conoscono la semina, la produzione, la raccolta, conoscono la terra, ma che è debole sul lato della trasformazione e della commercializzazione. Ed è proprio lì che noi stiamo cercando di incidere in appoggio a questa associazione, che sono anni ormai che lavora, ha molte difficoltà ad accedere al mercato in modo costante, continuativo e sicuro. I prezzi del grano fluttuano in modo molto significativo. Trasformando il grano in pane, in biscotti, in empanadas, loro riescono ad accedere al mercato con prezzi più stabili, quindi avere entrate più fisse con valore aggregato. Bueno, nuestro objetivo ha sido establecer primero identificar productos. Entonces, en este caso, la intención era darle un valor agregado. Se han realizado los estudios de mercado, se han visto cuáles eran las posibilidades dentro de lo que tenían las mismas organizaciones y lo que nosotros podíamos ofrecer, tecnológicamente hablando. En el caso de APT, por ejemplo, ellos se dedicaban prácticamente a la elaboración solo de galletas saborizadas. Tenían pan integral, más pan blanco, entonces ahora hemos fortalecido un poco más lo que es la harina integral, o los productos desarrollados a partir de harina integral, haciendo las empanadas, el pan integral, las galletas, que casi en su mayoría tienen harina integral. Hemos tenido bastantes logros, hemos conseguido que la gente que ha trabajado con nosotros se haya comprometido con nuestro trabajo. Para mí es orgullo, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, hemos conseguido que gente que ni siquiera sabía escribir, aprenda a escribir por la motivación que ha tenido de venir a aprender, de trabajar y de dar continuidad a un sueño. Ci sono delle grandi soddisfazioni.
soprattutto aver conosciuto un mondo di contadini, anche perché io provengo da un mondo di contadini e quindi mi sono vista rispecchiata parecchio, anche della storia della mia famiglia, per tanti prodotti come quelli del vino, le patate, il mais, e quindi ho recuperato anch'io in un certo senso una mia sapienza, mescolandolo un po' con la sapienza loro. Personalmente me siento orgullosa de ver cómo ha crecido la asociación, cómo ha desarrollado la asociación tanto organizativamente como también aquí como equipo, como trabajo. Gracias a la institución empresarial, ¿no? Gracias a la Unión Europea, que realmente les agradezco realmente a don Aurelio, a doña Ana, más que todo. Agradecemos mucho. Y no queremos tampoco que se olviden, ¿no? Que nos sigan apoyando para que nosotros podamos nuestro producto exportar más allá, ¿no? Esa colaboración que lo hemos tenido, les agradezco mil veces y eso es para nuestros futuros, para nuestros hijos realmente tienen que ellos administrar, ¿no? Eso es en cuanto les agradezco, muchas gracias. Nosotros agradecemos a nombre de toda asociación que es Acuapa NH. Gracias.